Candela. ¿Qué? Tócame el culo. ¿Que te toque el qué? ¡Que me toques el culo, coño! ¿Cómo me lo encuentras? ¿Fofo? ¿Apelmazado? ¿Fondón? Dime. Susana, ¿a qué viene esto? Dímelo, sin paños calientes. Mira, en esta revista vemos culitos de todos los colores. Si tuvieras que clasificar el mío, ¿dónde lo pondrías? En el de cuñadas desequilibradas. ¿Tú cómo me ves? Sinceramente, ¿me ves atractiva? ¿Me ves guapa? A ver, para tener 44 y dos hijos entre pecho y espalda, estás estupenda, mujer. Sí, pero comparado con esa jovencita de 20, tetona y un buen culo... Vale, ya sé que viene esto. Eso es por la miss con la que se besó Lucas, ¿verdad? Si te ha dicho 100 veces que lo dejes pasar, que fue un accidente. Mi marido se besa con la chica más guapa de este país y yo tengo que dejarlo pasar. Mujer, estás estupenda, de verdad. Miro las fotografías de mi boda y ni me reconozco. Que por lo menos he ganado 2 tallas después de cada hijo. Y estas no bajan. Por mucha lombarda que me coma cada día, no bajan. ¿Sabes cuánto hace que tu hermano y yo ni frota ni frota? Joder, Susana, que es mi hermano. Dime, ¿cuánto crees que Lucas y yo nacemos en amor? No sé, 2 semanas, 3... 2 meses. ¿A ti te parece normal? A ver, normal, normal, no. Igual no sé, es que ya Lucas no me ve sexy. A ver, Lucas te adora, con kilitos de más o de menos. Y si ahora hay época de sequía, no te preocupes, ya vendrán lluvias torrenciales, mujer. ¿Y tú? ¿Qué tal ese tema? Bueno, a ver, no llevábamos 10 años casados, pero más o menos 2 o 3 veces. ¿A la semana? ¿No, mujer, al día? Ay. Bien.